Pablito, bienvenido a la Feria Municipal. Este es el único lugar en Mendoza donde les muestra la vida debajo del agua. Pasen, pasen por favor. Aquí verán hermosas y raras especies custodiando este mural. En el acuario se sumergen muchas historias, pero hoy el rey Jorge les contará una historia de película. Con el permiso del bufón del rey, que está muy triste porque ha recibido una muy mala noticia, pobrecito. ¡Apresura, teñito! ¡Pasa ya! ¡Hoy no tengo ánimo de presentar a nadie! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Con ustedes, el rey Jorge! ¡Hola! ¿Cómo están? Vengan, no tengan miedo. Yo les voy a contar cómo se vive en mi reinado. Por supuesto que la parte más hermosa está con mis nobles y bellos peces del mar. Te lo dije. Siempre hace lo mismo. Este chango presenta a sus amigos primero. ¿Y por qué ellos son más coloridos? Nah, ¿vos decís? Ay, ellos tienen colorcito y son más jóvenes, ¿viste? Pero vos tenés que ser rey del acuario. No empecé ya, Karina. Estoy grande, ya no soy un gurí para esas cosas. Y he perdido mi silueta. Pero gurises, si yo ya se los dije, a nosotros siempre nos deja para lo último. Tiene repodrido el cara del oro ese. Mira, parece un papagayo. Hace rato le tendríamos que haber dado su merecido. Sí, yo te diría que tenés razón ya, Camilo. Pero este a mí no me da ni pelota, chamigo. Baja el tono, gurisito. Acá el único que da órdenes soy yo. Por hacerte el guapo, vas a quedar más duro que tu tío. Yo no quiero crear discordia en mi reinado, pero es la realidad. Los peces más bellos del acuario están en el mar, como yo. Nosotros no tenemos la culpa de haber nacido en aguas cristalinas. ¿Saben por qué el agua marina nos permite ver el fondo, los colores, las algas y los corales? Bueno, yo tampoco. Pero lo que sé es que las chicas del mar son muy coquetas. Me encanta que se pinten los labios. Ella es boquita pintada, que además se delinea los ojos y es muy tierna. Siempre escucha mis dramas sentimentales. Mi rey. Muy coqueta, pero no tiene corazón esa señorita. ¿Qué sucede, amigo? Menos mal que eres el bufón del rey. Tú me tienes que dar ánimo. Mi rey, perdone, pero estoy hecho tiras. Me enamoré perdidamente de boquita pintada. Y no me da bolilla. Insiste con que sale con ese pescato de río. Y yo no sé qué hacer. Che, loco, a mí no me metan en problemas, que tengo suficiente con mis chicas de río. Además, soy hipertenso. Ay, mi querido bufón, te dije que esa chica no es para ti. Fíjate en su prima. También es hermosa. Tiene la boca un poquito más grande nomás. Señor, ella se hace la santita y no tiene el mismo glamour. ¿Cómo se va a pintar los labios de amarillo? Y encima de todo, es muy besucona. Da besos todo el tiempo y eso cansa. Mientras los amigos del rey se divierten, los peces de río están planeando un ataque. Che, ustedes que son muchos grises... Se van a encargar de distraer al centinela del rey, el pez murciélago. ¿Estamos de acuerdo? ¡Va! ¡El pez murciélago! Digo, ¡el pez murciélago! ¡Pero si es uno solo! Yo disfruto de nadar tranquilo, porque sé que mi reinado está custodiado por mi gran amigo, el pez murciélago. Está un poco mal de la cabeza. Ustedes no le digan nada, pero ven cómo se mueve. Con esa rapidez, podría ocasionar un accidente. Permítame decirle, su majestad, que siendo su centinela, aprovecho esta rapidez para que usted esté tranquilo. Así le informo todo lo que pasa de punta a punta. Me hace acordar cuando recién llegué de Barcelona y jugaba de 7 en el Lobo del Parque. Mire que hice goles y ese año salimos campeones. Por eso me dejé esta camiseta, blanca y negra. ¿Se dio cuenta usted? ¡Chocolina! Vos quedate tranquilo, que a nosotros no nos asusta la rapidez del pez murciélago. Yo me encargo.
Para mí, chamaquita, deberíamos hablar con las tortugas, que con su belleza pueden distraer a este pinche rey. ¡Otros! ¡Que nos pueden ayudar a distraer a los nobles del rey! ¡Son las bellas goldfish! ¡Ey! ¡Hablan de nosotros, papá! ¡Somos los peces del río más lindos! ¡Nuestro color es similar al del sol! ¡Y mi sobrino es los más facheros! ¿Qué pasa, tío Arcide? Parece que necesitan de nuestra ayuda. ¡Tenemos una oportunidad re grosa! ¿Se animan a distraer las bellas nobles del rey? ¡Por supuesto que nos animamos, papá! ¡Les hacemos un guiño y se nos entregan! ¡Uy, mirá! ¡Este es pan comido para los guardias! ¡Entonces vamos! Mi amorcito, ¿escuchaste el lío que están armando los peces de río? ¡Tenemos que hacer algo! ¿Y por qué no le avisamos al rey? ¡Nah, no seas buchona! ¿Cómo se te ocurre? Bueno, llámalo a tu primo Nemo entonces. ¿Pues por qué? ¿Qué va a hacer mi primo Nemo aquí? Y que venga y se haga cargo. Para eso es famoso, para que le hagan caso y no peleen. Ay, mira, tú cállate. ¿Quieres que venga porque a ti te gusta? No sé qué le ven a Nemo que no tenga yo. ¿Qué tontito eres? Que les hable por teléfono, que les mande WhatsApp al menos. Ay, sí, tú va. Ten cuidado, payasín. A tu primo Nemo se le ha subido la fama a la cabeza. Y déjame decirte que esa fama la lleva por ser un robanovias. No te metas, que va. ¿Que tú estás preso? No te importa esta vaina. Aquí te esperan los bellos peces de mar y los valientes, rebeldes peces de río. Pensá en tu propia historia y elegí quién querés que sea el rey del acuario. Votá por el 1, por el 2, por el 3 o por el 4. Bueno. Tranquilo, Lito. Me parecen muy bien las opciones. Pero vas a ver, los chicos ya saben. Ustedes voten lo que dicte su corazón. Pero no dejen de visitarnos.